Hey, ¿sabías que la H suena? Muy buenos días a todos. Hoy empiezo la rueda de prensa con mejor cara que la última vez, porque al final, bueno, después de esa dura derrota y cómo se produjo en Alicante, la verdad es que me costó mucho poder respirar y no decir barbaridades. Me resulta complicado decir que hemos entrenado mejor que las últimas 3-4 semanas, porque es la realidad. Es cierto que no estamos entrenando especialmente mal, y creo que el equipo no está entrenando mal, pero no estábamos consiguiendo llegar a escarbar en lo profundo de la cabeza de nuestros jugadores para que entendiesen que la importancia de cada partido, ¿no? Y lo vital que es ir a cada partido a competir, ¿no? Va a ser una semana corta, muy dura, muy dura. Muy dura anímicamente, muy dura físicamente, pero con la sensación de que con estos tíos tienes que ir a muerte el viernes, ¿no? Tengo muy claro que si hace 5 partidos yo decía que era un equipo que se parecía mucho a lo que Roberto era como entrenador y lo que Roberto quería, no voy a decir a lo contrario. Hoy tengo que salir aquí a defenderlos a muerte, porque así lo creo. Son gente que el martes estaba muy tocada. Gente que necesitaba despejar su mente y gente que ha venido a currar durante toda la semana y que así lo han hecho. No sé lo que pasa en la mañana, pero igual que salí con muy mala cara el otro día, hoy estoy muy contento. No voy a darle palmaditas en la espalda a los chavales, pero estoy muy contento porque si mantenemos esta línea, creo que seremos ese equipo competitivo que hemos sido. Y no se puede perder de la noche a la mañana el hambre y las ganas de competir. A partir de ahí, pues hemos preparado un partido muy difícil contra un rival que creo que para todo el mundo que mira la clasificación puede pensar que es fácil, ¿no? Y podríamos tirar de muchos tópicos, ¿no? Es muy fácil tirar de tópicos, pero tiene un potencial increíble. Tiene jugadores que yo creo que alguno llegará a la Euroliga. Yo no soy de ponerme prebendas antes de los partidos, ni mucho menos, pero creo que es un equipo muy difícil porque tiene mucho talento, mucha juventud, y eso supone muchas cosas. Supone que te puede salir, les puede salir un gran partido en cuanto a anotación, en cuanto a actuaciones individuales, o puede salir un partido en el que tú por experiencia puedas controlar un poquito más el juego y llevarte el partido, ¿no? Creo que habrá jugadores que sorprendan a la afición, porque será la primera vez que los vean del equipo rival, más allá de la espectacularidad de Sissoko y demás. Por ejemplo, Šavko es un tirador sensacional, increíble, con mucho futuro y con una buena dirección de Evian, un jugador de categoría F durante mucho tiempo. Y yo creo que es un equipo que va a sorprender al aficionado por ese talento individual que tienen, y que nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar muy duro y ser muy consecuente de lo que tenemos que hacer para poder ganar la victoria. Que gane 20 puntos a Estudiantes no creo que debe ser algo circunstancial. Me han comentado, no, es que ese día Estudiantes, bueno, ese día Estudiantes es estudiante y están jugando contra un equipo recién ascendido que le mete de 20, ¿no? Esos son toques de atención que te da, ¿no?, la liga, ¿no? De las dificultades que tiene conseguir una victoria fuera de casa. El otro día en Almansa hacen un partido muy serio, a pesar de alguna baja que tenían. Hacen un partido tan serio que son capaces de llevárselo al final, ¿no? Jugando muy bien los últimos minutos contra un equipo que tiene a Santa Ana, Vivia, Polanco, o sea, gente con mucha experiencia, ¿no? Pero bueno, si hay una semana en la que he focalizado en mi equipo ha sido esta, ¿no? En encontrar esos problemas, en encontrar esa desidia momentánea, en encontrar esas soluciones. Yo creo que más en el estado anímico y
que incluso que el táctico, ¿no? Aunque creo que cometimos algunos errores también desde el banquillo, lógicamente, ¿no? Pero no sé, estoy muy, muy, muy contento con el trabajo de los chavales, no puedo decir otra cosa. Igual que cuando pierdo estoy realmente jodido, pues hoy he visto el trabajo de los chavales esta mañana, con 10 grados ahí en el multiuso, y no puedo salir más que decir que los chavales tienen unas ganas enormes de ganar mañana. No, a Manu jugará mañana. Jugará mañana seguro. Sí, otro motivo de alegría, pues si no estoy contento por tener a Manu, tengo que sonreír, yo soy así. Y sí, Manu está para jugar, obviamente. No sé cuántos meses lleva sin competir de continuo, o sea, juntando el verano y demás, y los pocos minutos que ha podido disputar, pero yo cuento con él, para jugar. Al 100% obviamente no va a estar, pero cuento con él y es una pieza importante para nosotros, muy importante. Lo ha sido desde el minuto uno, creo que fue uno de los primeros jugadores que fichamos, o sea que fijaros la importancia que tiene Manu para nosotros y para el grupo. Y para el grupo como compañero, para el grupo por ver a alguien con esa experiencia, con ese pozo de tranquilidad que te da Manu jugando. Al grupo le ha venido muy bien esta semana tener su figura en la pista después de lo duro que fue el partido de la semana pasada, ¿no? Dices que cada partido es una final. ¿Este match? Son finales. ¿Son finales? Son finales. Yo, en mi corta trayectoria en la Le Moro, he sufrido mucho, ¿no? Y he disfrutado un poquito. Y soy muy feliz con mi trabajo y disfruto al máximo y me entristezco al máximo cuando pierdo. Y mañana es otra final de las 34 que teníamos, así la siento. Pero ninguna otra cosa, no creo que vaya más allá. Nos estamos trabajando muy duro como cada día y espero que mañana consigamos una recompensa que... Entiendo que Azpeitia también vendrá con esa ilusión, ¿no? Y seremos dos buenos competidores, pero espero que mi equipo creo que se merece al menos estar a ganar el partido. Y eso, la semana pasada no lo merecimos. Así que espero que mañana nos merezcamos ganarlo, consigamos ganarlo y podamos disfrutar de una victoria que 100% se lo habrán ganado los jugadores, sin duda. ¿Crees que el equipo, viéndolo con un poco de perspectiva, perdió un poco la humildad o se lo creyó demasiado después del inicio tan bueno que hizo? Sí, puede ser, pero es una sensación complicada de descifrar. Un equipo que se haya dejado llevar en el día a día, no tengo esa sensación, no la tengo. Un equipo que ha sido muy simple en su propuesta en unos momentos, tampoco la tengo. Un equipo que ha pensado que simplemente con esos 5 partidos podíamos conseguir ganar al final de los partidos, puede ser. No es tan fácil. Decir que hemos perdido la humildad suena como muy fuerte, ¿no? Hemos dado esa sensación en algún momento, seguro, de algún partido y puedo estar de acuerdo, ¿no? Pero cuando hablas con ellos y tal, no te transmiten eso. Es cierto que hemos pensado que podíamos ganar, que lo que hemos conseguido, ha habido algún momento, sobre todo al final, que era parece que era por talento individual ofensivo, ¿vale? Y eso a lo mejor nos ha hecho pensar o ha hecho pensar alguno en su interior, bueno, no va a pasar nada que nos haya metido esta canasta porque en ataque ahora va a llegar Devin y va a meter un triple que nos va a ganar el partido. Claro, ¿eso es perder la humildad? No lo creo así, de verdad. Pero es creer que va a salir todo y va a llegar Ben y te va a meter un tiro del poste alto. Sí, eso sí que puede ser que haya pasado. Sí que puede ser que haya pasado. Al final somos seres humanos y cometemos errores, ¿no? Pero yo es que confío mucho en ellos a pesar de la situación actual.
confío, porque creo que el equipo tiene mucho más de sí que dar. Y cuando he dicho que este equipo tenía mucho margen de mejora, y creo que lo he dicho en muchos momentos, que para mí no estábamos jugando perfectamente, que creo que todavía podemos dar más, se ha demostrado que en vez de dar el paso hacia adelante, pues le hemos dado el paso hacia atrás. A lo mejor por esto, no lo sé. Yo también le doy muchas vueltas, hablo mucho con los jugadores, me gusta saber lo que te dicen, lo que te transmiten. Y en algún momento también hemos ido al cliché ese, sí, tienes razón. Claro, tienes razón, pero hay que hacerlo. Pero bueno, no sé, yo creo que el equipo va a salir de esta, estoy convencido. Lo tengo clarísimo. Y tenemos que dar el paso ya mañana. Y si es la final, pues será la final. Otra más. ¿Y cómo trabajas tú directamente ese cambio de actitud que pretendes ver en ellos después de esa decisión que sufriste después del partido del otro día, al margen de los resultados que quieras conseguir, que se quieran conseguir? Eso es muy complicado. Pues mira, el martes por la mañana prácticamente no lo dirigí la palabra. nada más que para dar órdenes. Creo que solo di los buenos días. El martes por la tarde estuvimos una hora reunidos, hablando. Bueno, hablé bastante. Hablando, explicando, haciéndoles ver, haciéndoles entender a través de mi sentir, de lo que yo conozco la liga, de lo que conozco esta ciudad, de lo que conozco este club. Y de lo que creo que nos hemos desviado, que es del camino. El camino a seguir. Y aparte, mensajes visuales. Y esta vez no han sido mensajes visuales de mirar qué mal bloqueo aquí, mirar qué mal bloqueo allí. No, mirar la imagen que estamos dando. Y no nos podemos centrar en un jugador que le da una patada en un momento de frustración. Hay que centrarse en el trayecto, en el proceso de ese partido. Y eso es lo que les enseñé. Y al entrenador en la grada, en el banquillo también, haciendo gestos y aspavientos y no sé qué. Porque yo otra cosa no, pero yo esconderme no me escondo. Y lo que digo aquí, no todo evidentemente, lo digo en el vestuario. Y ese fue, por ahí fue. Tenemos un camino marcado y nos hemos salido. Se ha salido un jugador, se ha salido el entrenador con un movimiento. Nos hemos salido un poco y somos 15. Entonces, tenemos que entrar dentro. Y el que se está saliendo un poquito más, tenemos que ir y agarrarlo y meterlo dentro. Y bueno, la experiencia de los vestuarios y de escuchar y el hablar con los jugadores, a partir de ahí fue como he intentado desarrollar la semana. Pero sí, me costó mucho hablarlos el martes por la mañana. Aparte de los buenos días, me costó mucho. Pero sí, y espero que lo hayan entendido. Y confío que lo hayan entendido. Joder, son tíos inteligentes. Veremos a ver. Y en concreto el dato de que de los últimos 33 triples solo se hayan venido muchos de ellos en buenas posiciones y tal, ¿qué explicación puede? Sí, es mucho. ¿Es solo mala suerte o es solo? Sí, es mucho más. Fíjate, es mucho más sencillo de lo que parece. De verdad. Lo cual, como entrenador, pues me da tranquilidad. Hemos empezado a tirar más tiros cuando hemos empezado a defender peor. Entonces, hemos defendido peor y hemos querido solucionarlo antes. Eso entra en una espiral. Porque haces una mala defensa, haces un mal tiro. Haces una segunda mala defensa, haces un segundo mal tiro. Haces una tercera mala defensa, estás solo y la fallas. Porque vienes de dos tiros mal tirados. Pues a partir de ahí, dentro de ese primer día, también hubo un apartado, no táctico, pero sí de sensaciones a la hora de tirar. ¿Cuál es la sensación? ¿Por qué fallamos a la hora de tirar? Pues todo se focaliza en eso.
Hoy Devin ha dado un recital ahí abajo. Lo tengo grabado. Porque grabo los entrenamientos. Ha dado un recital. Y ha tenido una mayor efectividad al final del entrenamiento cuando estaba con un déficit de oxígeno importante que al inicio. Porque ha defendido varias situaciones con mucho nivel defensivo y a pesar de ese pequeño cansancio ha llegado y ha metido. Todo se está focalizando en eso. Y a partir de ahí, claro, hablo de lo negativo, pues hemos ido tirando solos, fallando, porque toda la presión va al tiro de tres. Porque hay una parte del campo que no la estás haciendo bien. Entonces tu propia ansiedad es que eres, no, tengo que tirar, quiero tirar, la tengo que meter. Te quedas solo, llamo el lobo, se queda solo y la falla. No es normal. Devin se queda solo y la falla, aunque él no tira tantos tiros solo. Entonces todo radica en eso. Por eso creo que es bastante más sencillo. Luego a partir de ahí, pues ¿cómo queremos volver a tirar cómodos? Bueno, pues sí que es verdad que hay una estructura de espaciado ofensivo que hemos hablado de mejorar, pero eso ya ha sido el miércoles por la mañana y por la tarde. Vale, pero es eso, eso. Eso, por eso digo que a veces es más sencillo de explicar, luego a la hora de hacer hay que trabajarlo, pero sí, sí, eso es. El que Cáceres quiere baloncesto, vestir negros unidos son Cáceres.